demostrar pues que son fuertes, que son rudos. ¿Por qué? Porque hay muchísima inseguridad en su forma de ser, hay muchísima violencia en su forma de ser. Entonces, ellos quieren proyectar que son fuertes, que son malos. Este es el diagnóstico de los expertos que han analizado el maltrato animal y, sobre todo, el comportamiento de aquellos que alardean en redes sociales su conducta agresiva contra los animales. Los que saben aseguran que quienes presumen acciones como estas sufren de un trauma provocado por la violencia familiar, drogadicción o problemas de autoestima. No solamente es parte de atenderlo desde la psicología, también tenemos que hablar de psiquiatría, de recibir un apoyo totalmente completo para poder generar un cambio que puede tomar un año, a incluso 5, ¿no? Estamos hablando mucho de la personalidad de la persona y sobre todo del entorno familiar. Este video fue grabado por los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo. Es el momento de la agresión a un perro de raza pitbull que ya es investigado desde el mes de septiembre del año pasado. En varias ocasiones los golpearon, o sea, no nada más fue una vez, sino varias veces, lo golpeó y con diferentes cosas, primero con patadas, luego con una manguera, luego con un palo. Como este caso, las autoridades de Puebla han recibido en los últimos 3 años 7,142 denuncias, conductas violentas que también se reflejan en el comportamiento de los animales. Es uno muy sencillo, el perro que está en la azotea todo el tiempo, que no le dan de comer, no le ponen una casa donde resguardarse del sol o la lluvia, que no lo socializan, que no sabe tratar con personas. Y lo, como se dice, ¿no? Violencia engendra violencia. Y un perro, al verse indefenso y ante tanta agresión, pues va a tornarse agresivo por defenderse. Hasta el albergue de Yacir llegan alrededor de 12 perros y gatos por maltrato animal. Según estadísticas, 2 de cada 10 dueños usan la violencia con sus mascotas y en casos graves se exhiben en las redes sociales con torturas más severas. Dicen que amor con amor se paga y ellos lo saben muy bien, porque al final de cuentas la conducta de los dueños siempre la reflejan sus animales. Vladimir Sánchez en las imágenes, Jair Licona, reportero, Azteca Noticias.